AMLO promete publicar archivos reservados del CICEN y la Policía Federal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que buscará transparentar los archivos reservados de la Policía Federal y del clausurado Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Vamos a abrir expedientes de la antigua Policía Federal y del CISEN. Estamos nada más revisando algunas cosas para no afectar a terceros y defender a inocentes, niños o familias. En su rueda de prensa matutina, resaltó que se busca la apertura de toda la parte política porque ya no deben de haber reservas. Explicó que en el Archivo General de la Nación había toda una parte reservada y controlada por el CISEN, a la que ni siquiera tenía acceso el director del archivo. Estamos buscando la manera de que se pueda consultar. Aseguró que en esta parte clasificada del Archivo General de la Nación se encontraba parte de su expediente, desde hacía al menos 40 años. Era un espionaje de tipo político, que no tenía nada que ver con la seguridad nacional. Funcionarios que censan para programas sociales han recibido amenazados. Gabriela Jiménez, El Sol de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos que protejan a los servidores de la nación encargados de realizar los censos del bienestar en los pueblos huachicoleros, así como en zonas con altos índices de violencia. Y yo le pido eso a los ciudadanos, que protejan a los servidores que van a ayudar a que se terminen los censos para el bienestar, para la aplicación de programas. López Obrador aceptó que los encargados de censar a los beneficiarios de sus programas sociales han recibido amenazas, pero no dejarán de acudir a las comunidades porque sería crear vacíos de poder y cederle el mando al crimen organizado. No podemos decir, ando vamos a este lugar porque hay mucha delincuencia, o son territorios dominados por la delincuencia. No. Al momento que no entremos a una región, a una zona, ya no hay autoridad. Entonces si se está propiciando que dominen las bandas, eso no. Comentó que los amagos han sido realizados porque intentan impedir que continúe su plan contra el combate al robo de combustibles y ofrecer opciones a los pobladores para mitigar la inseguridad. Porque no quieren que haya presencia de nosotros, pero en estos asuntos públicos no debe de haber vacíos de poder, porque cuando hay vacíos se llenan por otros. Nosotros no vamos a dejar ninguna parte del territorio sin atención, aún con los riesgos que implique, explicó. No daremos marcha atrás en reducción de salarios. AMLO, el gobierno de México no dará marcha atrás en su plan de austeridad y a pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la impugnación por la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no vamos a modificar nuestro plan. Se reducen los sueldos de los altos funcionarios, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el contrario, dijo, aquellos que están solicitando que se mantengan esos sueldos deberían ofrecer disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza haya esas extravaganzas, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión, respetando la autonomía del Poder Judicial. Aquí flecha hacia abajo la información. Presentará a AMLO plan de rescate a Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que mañana, durante su conferencia matutina, presentará el plan para el rescate y capitalización de Pemex. Les adelanto, vamos a quitar carga fiscal a Pemex. Mañana lo explicamos. Reiteró que la petrolera mexicana tendrá todo el respaldo moral y político de parte del gobierno federal, de igual manera que a la Comisión Federal de Electricidad. La información aquí
Flecha hacia abajo, vamos muy bien en la recaudación con relación a meses anteriores, a ML o durante la conferencia de prensa y a ser cuestionado sobre los ahorros que lleva el gobierno, el presidente dijo que van muy bien. Les comento que ya llevamos ahorros del combate al huachicol, ya debemos de estar con un ahorro de 5.000 millones de pesos. Hasta ahora, si seguimos así podemos alcanzar los 50.000 millones de ahorro en cuanto el ahorro por la no devolución del impuesto sobre la renta, ISR, anunció que la cifra asciende a 33 millones de pesos. Explicó que ayer se firmaron convenios con la ONU dar seguimiento a compras a ventas y contratos de obras. Pensamos que vamos a obtener alrededor de 10.000 millones por la venta de helicóptero y aviones porque se venderán 54 y nos va a acompañar en esa venta la ONU, indicó López Obrador. En cuanto a la compra de medicamentos, el presidente estimó un ahorro de hasta 1.000 millones de dólares. Aseguró que los datos precisos los dará a conocer en su informe de 100 días de gobierno. Lee más aquí flecha hacia abajo libertad total a sindicatos. López Obrador indicó que habrá libertad absoluta para los sindicatos porque el cambio en esta materia es que no hay sindicatos promovidos por el gobierno, amparados por el gobierno. Ya no hay sindicatos de gobierno, aseguró que los sindicatos eran semilleros de líderes y candidatos de partidos. Peso, eso se terminó. No voy a estigmatizar a pueblos, AML o el jefe del ejecutivo dijo que no estigmatizará pueblos. Esto en relación a su visita el día de mañana a Badiraguato, Sinaloa, la tierra natal del Chapo Guzmán. También puso como ejemplo que al municipios de Atlacomulco, Estado de México, porque de ahí venía la mafia del poder. Indicó que su visita a Badiraguato es para presentar los apoyos sociales. Voy mañana a Badiraguato porque estamos construyendo un camino hasta Guadalupe Hidalgo. Segundo, se va a construir una universidad pública especializada y tercero, se va a llevar a cabo el programa Sembrando Vida. Sembraremos 50.000 hectáreas. Lee aquí flecha hacia abajo la nota completa, reitera ML. INAI se negó a revelar información del caso Odebrecht. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el INAI se negó a revelar información sobre caso Odebrecht por razones del debido proceso. Ahora la fiscalía debe informar, debe transparentarle la nota aquí flecha hacia abajo, inicia conferencia matutina de AML o sigue en vivo la mañanera.